perché continuo a ripetere le stesse cose da anni? Tutti pensano che io sia capace di capire quello che succede, di interpretare la realtà, ma io non capisco più niente. Hola amigos de Cine Cápsula, soy Erika Cuña de Música Mía y estoy con Leonardo Sotelo de Vamos a Cine Hoy. Estamos en un lugar maravilloso que nos abre siempre generosamente sus puertas para hablar de cine, es Espiral. Es café, restaurante, si quieren comer un rico ceviche. Un sitio delicioso en la carrera 13A con calle 97, en el norte de Bogotá. Delicioso y súper recomendado. Almuerzos, clases de cocina, tienen que venir acá y disfrutar de este gran espacio. Bueno, y vamos a hablar de una película italiana. De una película italiana que se llama Mia Madre, una cinta que trae Cineplex a Colombia con una historia diferente, un poquito densa, pero muy bien estructurada. Del director Nanni Moretti. Nanni Moretti, quien también hace parte del reparto principal de la película. Exactamente. Es muy su estilo, es... No sé cómo está. Es una cinta reflexiva, digo yo. Es de esas películas. Como el melodrama que es la vida, sobre una mamá que se hace mayor y que está enfrentando. ¿Es la historia de la mamá? ¿O es la historia de los dos hijos? Alrededor que deben enfrentar la inminencia de la muerte de su madre. Sí. Está basada en hechos de la vida del director, cuya mamá murió mientras él grababa una película con. Pues con las exigencias que es para un director hacer un nuevo proyecto. Como dice Leo, es una película muy sensible, muy emotiva, te toca como ser humano porque... Todos tenemos una madre, en algún momento o hemos pasado por, o en algún momento pasaremos por ese evento de la muerte de uno de nuestros progenitores. Marguerite Bouy hace un papel realmente profundo, a conciencia, personaje estructurado, serio. Además que está, pues obviamente la muerte de un ser querido mueve cosas, ¿sí? Y hace que te replantees la vida, pues hace que te replantees tu trabajo, tus relaciones. Se me escapa el nombre de este actor. John Turturro. Oh, se hace un papel muy John cómico. John Turturro. Terminas tú riéndote de situaciones que es un papel cómico, dolorosas. Pero a la vez es un papel... Dramático también. Por Dios, es un personaje... No les voy a dar ningún spoiler, pero es un personaje que tú lo percibes de una forma cuando comienza la película y que a la medida que avanza uno termina como compadeciéndolo quizás. No sé, es un papel bien, bien complejo. Tienen que verla. La música no es original. No. La música hay dos grandes compositores. Uno es el islandés Olaf Arnalds. Él es una nueva ola de compositores neoclásicos. Suena mucho, es de estos nuevos niños genios. Pero es la música, es una música moderada. Es una música moderada, también usan al señor Arpo Pärt, que es el genio del minimalismo sacro para estos momentos tan dramáticos. Ajá. A mí me gusta, ¿por qué? Porque es un ejemplo de que a veces la música preexistente, bien utilizada, puede funcionar. No siempre, pero a veces... No es un melodrama. Exactamente. Es una cosa bien puesta en un buen sitio. Me encanta el manejo de cámara en un par de escenas, especialmente en el hospital. Hay unos recursos narrativos bien interesantes, de tiempos y eso. Sí. Una buena película, una película inteligente, con humor, pero también con un gran nivel de reflexión. Vayan a verla, Mia Madre. Un abrazo y nos vemos en una próxima entrega de Cine Cápsulas. Chao. Chao.